Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile, la radio de los emprendedores. De nuevo a Tick and Work. Esta vez estamos en el sexto capítulo y estamos súper contentas porque vamos a partir con una gran noticia y felicitaciones para todos nosotros, que hoy se conmemora y se celebra el Día del Emprendimiento. Así que bueno, es una instancia para que impulsemos los emprendimientos, los emprendedores y nos atrevamos a continuar con nuestros sueños. Así que eso era para partir este programa de hoy. Por otro lado, quiero presentar a Sabrina, nuestra panelista. Hola. Hermosa. Ahí está, de Orgasmo Libre, para que la siga también su sex shop. Y a Naz Bravo, que es la maquilladora. Hola. Y estilista que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Naz? Bien, ¿y tú? Sí, primera vez. Estoy muy emocionada. Súper bien. De hecho, quiero que le contemos un poco igual que hoy día elegimos maquillarnos porque Naz nos pidió que nos pusiéramos nuestros labios rojos, ¿cierto? Bien rojos para... porque vamos a tener un tema con eso al respecto, así que tomen atención porque no solamente vamos a hablar de qué colores nos combinan más y qué sé yo, sino que queremos darle otro tipo de connotación. Y bueno, para partir del programa de hoy... ¿Y qué tal, chicas? Hermosas. Yo no sé si todo el mundo vio el video que subimos anoche y que lo volvimos a compartir hoy día, que quisimos darle una cosa un poco más lúdica, ¿cierto? para que sea un comienzo especial, ¿cierto? Ya. Yeah. Oye, el lunes conmemoramos también y celebramos el Día del Beso, el Día Internacional del Beso. Cada 13 de abril se celebra. Y obviamente, como también estamos con el tema de los labios rojos y los besos, quiero partir hablando de un tema bastante interesante porque nos va a entregar información respecto a emprendimientos y mujeres que han sido bien poderosas a lo largo de la historia gracias a este accesorio. No sé cómo llamarlo, porque es como si fuera nuestro amigo. Es un compañero. Sí, es un compañero de vida. Y tal cual. Ya. Miren, les voy a contar, yo no sé si ustedes saben más o menos un poquito, de dónde se inicia más o menos el uso de este accesorio, de este compañero. Y que nace con mujeres que eran bastante famosas y que han sido bastante significativas. Entre ellas estaba Puabi, que es una mujer que no muchos conocemos, que era una sacerdotisa o diosa de la antigua, antigua emperatriz de Mesopotamia, que ella impulsó y puso bastante, digamos, en boga el tema de los labios rojos que simbolizan poder. Por otro lado, tenemos a Cleopatra, que también fue una diosa y que todos conocemos bastante, pero no fue diosa tampoco, es una forma de decirlo. Y, claro, pero fue una mujer, digamos, bastante importante, que de hecho Sabrina nos va a contar ahí algo... Un poco más sobre... Sí, poco más. Esa es como la parte ya para mayores de 18. ¿Ya? ¿Ya? Y, bueno, estas mujeres partieron, digamos, usando los labios rojos, porque tienen una simbología bastante especial. Y esto era bien traumático igual. Para partir los labios, o para crear los primeros labiales, se ocupaban materias primas como sangre, hormigas molidas, que eran utilizadas, digamos, para marcar los labios. Y el significado de por qué marcar los labios es tan importante es porque, bueno, tiene dos simbologías. Podríamos decir lo que piensan los hombres y las mujeres, ¿cierto? A la mayoría de las mujeres, cada vez que usamos un labial rojo, sentimos que primero estamos siendo muchísimo más observadas, ¿cierto? Están muy calladas, chiquillas.
Estamos concentrados escuchando tu historia. Estamos escuchando. No, no, pero no quiero tanta seriedad, no quiero tanta seriedad, me siento como en un monólogo. No, ya. No. Sí, po. Pero es verdad, uno se siente más observado. Sí, y más poderosa también. Exacto, ¿cierto? Con una actitud distinta. Sí, ¿para qué andamos con cosas? Cuando uno igual habla y se marca mucho más la gesticulación y como, ¿viste? Me sentí observada recién. Oye, es que igual es la actitud que uno lleva, porque cuando uno se pone un labial rojo, inconscientemente, ese es tu día de seguridad. Entonces tú vas así como, hola, aquí las traigo, Peter, vengo aquí con mi labial rojo. Sí, es un cambio de actitud. Hoy día quiero que limpiemos la honra de nuestro compañero, porque ha sido satanizado y ha sido, siempre es visto como por el lado más sexual. Y en eso sí, los hombres tienen una visión bastante sexual de esta, del labial rojo. De este labial, de ocuparlo, generalmente en color rojo. Eso sí, tiene una simbología y tiene un porqué, y ahí no sé si quiero andar tanto en el tema, porque igual tenemos poco tiempo, pero sí los quiero dejar invitados a que después nos sigan, porque yo quiero seguir ahí explicando un poco esta situación. Y bueno, sí va muy ligado con el tema de elegir pareja, de elegir un compañero o una compañera, y tiene relación, digamos, netamente y 100% con los genitales femeninos. Está bien. Wow. Cuéntanos más. No sabía. Oye, que se relacionaba con eso. Sí, tiene una relación. Y de hecho ahí lo estuve buscando en temas de antropología y qué sé yo, científicos. Y tiene una connotación 100% de genitales y elegir pareja, digamos, de manera sexual. Así que por eso también, si se fijan siempre las campañas de marcas de labios, utilizan bastante el icono a veces un poco fálico de la prenda, o sea, del... no sé qué nombre ponerle, pero todos estos gestos como así, qué sé yo, están muy vinculados a un tema sexual. Sí. Bueno, por otro lado, está esa la visión masculina, y la visión femenina es que justamente nos entrega un poco más de empoderamiento. Nos entrega poder, nos hace sentir observada, nos hace sentir segura también usarlos. Y algunas les hace sentir sensuales también. Es que 100% tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. O sea, está todo relacionado. Así que si quieren ser unas mujeres dominantes, empoderadas, emperatrices y diosas y máximas, este es el color. Ahora, hay una gama enorme de rojos, pero es importante saberlo. Bueno, siguiendo un poco con esta cronología. Bueno, ¿dónde nace, digamos, esta mala visión de este color? Esto pasó gracias al Parlamento Británico, que sentenció de que incluso si se descubría que una mujer, antes de casarse, utilizaba colores rojos de labios, su matrimonio quedaba absolutamente nulo, porque era muy mal visto, se asociaba a las prostitutas y a las mujeres más campesinas o qué sé yo. Cosa que estaba absolutamente errada y en absoluto, contrario a lo que pasaba en Francia en una época muy cercana. Que sí, los franceses le dieron la connotación de estatus, de élite, de elegancia, de glamour, de poder, versus a que las prostitutas y las campesinas no utilizaban colores de labios rojos o que, digamos, que llamaran la atención. Entonces, ahí tenemos una contraparte. Que no sé, ahí se agarró más de una parte que de la otra. Pero, ahí es donde tengo que hacer el llamado a atención, ¿de dónde tiene que ver también esta parte revolucionaria? Y independiente de que este labial estuvo mucho tiempo, digamos, como no de fácil usarlo, digamos, por esto de ser tan mal visto, hubo actrices, y ya sabemos que obviamente la época ya más dorada de Hollywood y qué sé yo, las actrices empezaron a utilizarlo, pero la que lo volvió a poner, digamos, como a la palestra, y no voy a poder decir su nombre bien porque no sé cómo pronunciarlo exactamente, pero lo voy a dejar como Sarah, porque es Bendinghard, algo así, que era una actriz de cine mudo.
una actriz de cine mudo y que en esa época no se, y de hecho era blanco y negro, y que hacía que los labios predominaran. Y ella lo pone, digamos, de moda de nuevo y lanza a este gran compañero al estrellato otra vez. Después, bueno, avanzó, digamos, en este paso de historia y hubo una gran química que no es muy conocida y la quiero hoy día también nombrar, que fue Hazel Bishop, que también fundaron una empresa con su nombre, que yo, por ejemplo, yo no la conocía, y que fue una mujer que tuvo bastante relevancia en muchas cosas, porque además de ser la inventora del lápiz labial que no se manchaba, que no se corría, y era de larga duración, eso por motivos también de la guerra, porque el labial pasó a ser un compañero muy usado, y empezó a haber, digamos, desabastecimiento. Y ella, digamos, indaga y mejora, digamos, la fórmula de esto, siendo una mujer que se dedicaba a inventar o a innovar en cuanto a los combustibles para aviones. De los combustibles para aviones pasa, digamos, con este sueño, ¿no? Porque su madre le inculca que ella sea una emprendedora, en pocas palabras. Que de hecho dice, abre tu propio negocio, aunque sea ir a vender maní. Pero su madre la impulsa y esto hace que ella, digamos, se conecte con esta rama y crea esta marca propia de labiales. Cosa de que la mujer era bastante inteligente, bastante químico, bastante buena para los negocios y qué sé yo. Visionaria. Súper visionaria. Ella fue la que hizo las campañas de marketing de todas las empresas como Revlon, CoverGirl, Maybelline, que son todas marcas que nosotros conocemos. Y gracias a ella, es que el 98% de las mujeres en Estados Unidos en esa época, que estamos hablando ya como para la década de los 50, tenía su lápiz de labio en su casa, en su mano, para poder utilizarlo. Una mujer que marcó, digamos, bastante la diferencia y que hoy día la quería dejar reconocida. También fue conocida, bueno, Hazel Bishop, como pionera en la ciencia y la economía, cosa que se le dio después el título cuando ella ya falleció. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que más o menos quiero comentar. Las noto un poco fome, chiquillas. No, estábamos concentradas. Para no interrumpir. Siento que están demasiado fome, así que no sé qué va a pensar la gente con esto. Porque yo les invité a reírse y no estoy riéndome nada. Pero para reírnos tiene que haber una introducción primero, ¿o no? Ay, estamos preparando el terreno. Oye, no, ya. Les voy a contar una anécdota, ¿cacha? Que mi familia, aparte de papá, tiene componentes árabes. Mis bisabuelos eran árabes y mi abuela era una mujer que amaba el labial rojo. Que así, tiene mucha entre más, así rojo carmesí era su labial favorito. Y en esa cultura, obviamente, el labial rojo está asociado con algo más relacionado a burdeles, prostitutas, toda esa onda. Por lo tanto, fue un tema para ella porque ella le gustaba ponerse el labial y el papá le decía que ese labial no era para una niña de bien. Y finalmente, claro, mi abuelita es una mujer power, una mujer súper empoderada y tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta desde muy chiquitita. Y decidió no hacerle caso al papá y usar el labial que ella quiso. Y ¿se empoderó? Fue así, heavy. ¡Se empoderó! ¿Sí? Ella dijo, no voy a dejar el labial rojo porque... ¿Sí? Y así fue, agarró sus cosas y se fue a la casa porque ella quería hacer lo que a ella le gustaba y no lo que le imponían. Sí, pero que tiene eso. Mucha relación. Mira, es más, te voy a contar otra cosa. En la época de la industrialización, donde las mujeres, bueno, y también está conocida de la época media pin-up, no sé si se acuerdan. Mm-hmm. y de hecho hay una fotografía, digamos, un afiche bastante conocido de una chica que sale con esta, ay, que tengo el nombre aquí, por ahí lo tengo perdido. No tengo el nombre. Tengo una cantidad de cosas anotadas.
Pero esta famosa chica que sale, digamos, con el brazo y diciendo como símbolo de empoderamiento. En la época de la industrialización, las mujeres andaban con overoles cuando también salían con estas marchas o qué sé yo, para el derecho a sufragar. Este compañero fue el que nos acompañó a la lucha. Fue el símbolo, o sea, fue la simbolización de la feminidad. Era lo que nos hacía sentir a nosotras mujeres femeninas y empoderadas en parte, porque eran mujeres que salían a marchar, así como lo hacen hoy día, a diferencia de no salir con estas, quizás con estas capuchas o qué sé yo, claro, sino que su forma de rebelarse y estar en contra era usando los labiales de color rojo, sobre todo por la simbología, sobre todo porque éramos juzgadas. Incluso en algunos lados se trataba de que fuéramos hasta brujas por usar colores así. ¿Viste? Exactamente. Entonces tiene una connotación bastante importante. Y es más, fue tan importante el tema del maquillaje en esa época que refleja también por qué no hay que mirar tan mal el maquillaje, porque a veces se mira feo un poco de parte de otras colegas o qué sé yo, de otras mujeres o de otros hombres que no les gusta el tema del maquillaje, qué sé yo. Es algo que viene arraigado de nuestras entrañas, de hecho en tribus y qué sé yo, también se ocupa el maquillaje. No quizás de la misma forma que lo estamos utilizando nosotras, pero sí se utiliza con otra, digamos, no sé, quizás como podríamos decir, maquillaje más artístico. Claro. Y, o sea, estamos hablando de que ha estado con nosotros desde el principio de la historia. Entonces, tiene simbolismo, o sea, tiene esta simbología, digamos, de la mujer sexy, atractiva, que podía estar ligada también al tema de los burdeles, o qué sé yo, porque tenía un empoderamiento y una libertad quizás sexual, porque al final va muy ligado, cuando una mujer se siente empoderada, digamos, cuando, o tiene poder, o tiene un alto rango, porque esa es otra cosa, yo estuve buscando respecto a las mujeres que tienen cargos altos, y lo podemos ver incluso con la misma autoridad, que en este caso son las carabineras. Y las vemos que están hueonas, pero perfectamente maquilladas con sus labios rojos, y eso no significa que sean ni prostitutas ni que sea mal visto, sino que todo lo contrario, está demostrando la autoridad y el poder, porque tiene esa connotación. Sí. Entonces, cuando vemos a mujeres poderosas, cuando vemos la alfombra roja, cuando vemos en esta misma época que estaba la llamada como la reina virgen, que era Victoria, Isabel I, que también lo pone, digamos, conocía los cuadros y qué sé yo, utilizando este color, y es una forma de rebeldía. De hecho, si no me equivoco, Hitler odiaba que las mujeres usaran los labios rojos porque simbolizaba esta rebeldía, y una forma en que muchas actrices y estrellas de Hollywood en esa época demostraban su descontento en la época de la guerra y qué sé yo, era utilizando este color. Yo creo que más que rebeldía hay que asociarlo a una mujer libre, porque una mujer libre, segura de sí misma, sin prejuicios, sin ser juzgada, puede usar el color que quiera. Y no sumisa. No sumisa, ¿cachai? Porque ese es el tema, es por qué un color va a identificar quién yo soy. O sea, porque pasa. Uno se pone labial rojo y usa, no sé, una falda, y ya la mitad de la gente dice, ah, esa buena. No se puede. Pero están equivocados, Oh, se me cayó. Te desmayaste. Oye, está súper equivocado. De hecho, totalmente. Cuando queramos ir a cerrar un negocio, o cosas así que tengan que ver con temas laborales, y este es un dato sobre todo para las que trabajamos en ventas. Un estudio una real. Una buena forma de persuadir es utilizando el labial rojo. Los altos cargos, insisto, utilizan los labios de colores fuertes. Tenemos, no sé si me empeoré, parece que con eso me llegaba muy fuerte la luz. Tenemos toda esta connotación, entonces quiero invitar a las mujeres a que no le tengan miedo a utilizarlo, de que y se sientan empoderadas, porque ahí es donde cae nuevamente esta pequeña parte donde involucra el cómo nos podemos sentir empoderadas con algo tan simple, y es justamente por toda la connotación negativa y lo que puede significar utilizarlo, y que las mujeres más
no es que seguir como, claro, insistiendo en lo mismo, de que son empoderadas, porque al final una mujer empoderada habla de que es una persona inteligente, de que tiene el tema claro de lo que tenga que ver con su vida sexual, amorosa, laboral, etcétera. O sea, es vivo la vida como quiero vivirla, soy una mujer libre. Entonces creo que las mujeres se sientan empoderadas gracias a esta libertad. En el fondo, que hay muchas mujeres que sí les gusta, por ejemplo, un labial rojo o un labial fucsia muy fuerte, y se lo ponen, se miran al espejo y dicen, no, ¿sabéis qué? Mejor no. Y lo hacen, ¿por qué? Porque lo primero que hacen es no preguntarse a ellas mismas, ¿me siento yo bien con este labial? ¿Me veo bonita a mí misma con este labial? Entonces, lo primero que hacen, en vez de hacerse esa pregunta, es, ¿qué van a pensar de mí saliendo con este labial? Sí. ¿Qué van a decir de mí cuando yo esté hablando de un tema con este labial? Y eso está mal, porque si a ti te gusta ese color y tú quieres usarlo, porque puede no gustarte, pero si a ti te gusta y te gustaría usarlo, tienes que sentirte con la libertad de hacerlo y que los demás no pueden opinar del color que tú quieras elegir para tus labios. Hay una cosa también, no lleva al otro. Oye, exacto, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, vamos a terminar este bloque y ahora quiero darle paso a por qué se habla así de este labial. ¿En qué minuto se desvirtuó? Yo sé que la Sabrina sabe. Sí. Bueno, vamos a partir Sabrina, primero. Cuéntanos, qué fantasías, qué cosas pasan con esto. Porque no solo pasa esto, sino que veámoslo por el lado positivo. Claro. Mira, todo parte desde Cleopatra, desde que tú la nombraste anteriormente, que ella usaba los labios rojos y decían que era la experta en felaciones. Y también en el antiguo... Espérate, Sabri, te voy a pedir un favor. Porque el otro día estaba con unas amigas y no sabían lo que era una felación. Bueno, la felación es... ¿Lo contamos o lo dejamos que lo busquen? Ay, ¿se puede decir? Ah, no, que después nos pueden censurar. No, es pero podemos no decirlo. Felación es el sexo oral realizado hacia un hombre. Sí. De una mujer hacia un hombre. No vamos a decir partes ni nada por el horario. Solo eso. Pero sí, solo eso. Porque hacia la mujer tiene otro nombre. Ya. Claro. Ahora sí, Sabri, perdón. Bueno, entonces Cleopatra era considerada la experta en felaciones. Decían que llegó a estar con 10.000 hombres. A 10.000 hombres les realizó la felación. Y también hay una historia que cuenta sobre una noche que ella estuvo con 100 soldados, donde estos 100 eyacularon dentro de una copa y ella se lo bebió. Y a todos ellos les realizó felación. Y conocía esta historia. Sí, y el símbolo característico de ella era usar los labios rojos, que también lo usaban las felatrices. Que eran las como no consideradas prostitutas, pero sí las mujeres que se dedicaban solamente al sexo oral. Y también estaba con esta exclusivamente a eso. Sí, y se diferenciaban con el maquillaje del labio rojo. Sí. Otro dato importante era... Cuéntanos. Otro dato importante es lo que dice la Sabri, es que estas peleatrices eran consideradas casi sagradas. Sí. Porque para llegar a ser una felatriz tendrías que tener ciertas condiciones, tener ciertas facciones, entonces era algo como... idolatrado, no era algo como lo que hoy está más estigmatizado. Exactamente. Había menos prejuicios, sobre todo en esa cultura, sobre la sexualidad, no solamente en el tema de las felatrices, sino que también entre los emperadores, la homosexualidad que también se habla, que no hay como muchos registros, pero sí se han descubierto pinturas y cosas así que muestran cómo era la sexualidad de ese tiempo. Tan oculta y más libre, que debería ser así ahora en vez de evolucionar en este tema de la sexualidad,
hemos retrocedido. Evolucionamos. Oye, totalmente. Oye, Sabri, y hoy día, así en la actualidad, ya hablando años después, ¿existen productos y una relación? Porque yo hice una encuesta en mis redes sociales. Ya. Y le pregunté, sobre todo, porque tengo varios Instagram. Y en mi parte, particularmente donde me siguen a mí personal, la mayoría de mi público es masculino. Entonces aprovecho también de aprender harto de ellos. Así que, chiquillos, si nos pueden contar cosas de ustedes, impagable, porque eso también nos orienta un poco y lo podemos hacer de manera colaborativa, porque nunca hablamos de ser ni que el hombre es mejor, ni que la mujer es mejor, sino que seamos mejores y con unión. Complementarnos, aprender. Exacto. Y esto también. Y hablar de los temas. Exacto. Entonces quiero saber, porque los hombres hablaron mucho de que ellos lo relacionan 100% a un tema sexual. Entonces, y de hecho también, se habla justamente de este mismo fetiche, o no sé cómo llamarlo. Sí, puede ser. Claro, de que era como no sexo oral con los labios pintados rojos, es como... Sí. Yo no tenía idea. Me enteré gracias a la encuesta. Entonces quiero saber, Sabri, ¿existen cosas que no sea solo el típico labial rojo, sino que hay un labial rojo con algo más? Sí, existen los labiales con feromonas, que también son las que se aumentan para atraer más el sexo opuesto, y al momento de aplicarlos también genera un picorcito en los labios y da la sensación de que se enanchan un poquito. Entonces eso que hace que sea como aporta más llamativo, sí, y como que motiva más al acto, ¿cachai? Porque los labios voluptuosos también son como más llamativos. Entonces, eso también tiene un motivo, pero lo vamos a contar. Es por lo que decías tú, porque está relacionado 100% a lo genital. Exactamente. Totalmente. Sí, de hecho, yo he escuchado que hombres relacionan los labios de una mujer con sus genitales. Sí. Así como, es que tiene... esta mujer... Eso tiene una explicación... científica. Sí, son teorías. Claro, estamos hablando de que esta es una teoría que nace, digamos, porque se cree que cuando éramos homo, no sapiens, estamos hablando de esa antigüedad, una de las formas de atractivo era cuando se observaba, digamos, como que así se elegía a la hembra, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso simbolizaba... salud, que sea la buena progenitora, que sé yo, una serie de cosas. Así que no deja de ser interesante a veces saber estas cosas. ¿Ustedes sabían? Sí. O sea que también pasa con las caderas. Entre los hombres inconscientemente eligen a las mujeres de cadera ancha porque en su lugar primitivo es la mujer que mejor engendra un progenitor. Exactamente. Todo está relacionado con procrear, en realidad, inconscientemente, aunque no queramos. Que es parte de la se elige inconsciente, sí. Inconscientemente se elige así. Sí. También con los olores, esto mismo de las feromonas, como el labial o el perfume, eso que te atraiga por el olor una persona, también es parte de esto del... Oye, no puedo hablar. Oye, ¿sabes? No dejas que me diga. De lo mismo que estaba diciendo. Viste, ya se desvirtó esta cuestión. La buena vista. Quería ser serio, no pude, lo siento. Hasta me dio calor. Ya, que eso no. Espérate, que te juro que se me fue la palabra. De procrear era lo mismo, lo que estábamos hablando, que de procrear, que por eso a uno le llaman la atención ciertos olores de las personas, por eso es importante. Por eso tiene feromonas, las feromonas sí. ¿Qué rol cumplen, digamos, en este labial? Porque se supone que la feromona es como una parte química que no se huele, que no se siente. Claro, inconsciente. Es como algo que llega, ¡pah!, te golpea. De hecho, la famosa química. Entonces, cuando vais pasando y, ¡oh!, decís como, ¡ah!, te despierta como ese deseo sexual, pero en realidad es como la necesidad de aparearse para procrear.
Totalmente. Y aparte, las feromonas nosotros nos la desarrollamos naturalmente. Todos los mamíferos y seres vivos para aparearse. Entonces, el utilizar productos que la contengan te ayuda a aumentar la producción de esta. Por eso, la atracción de otros. Como que trabaja tu parte, la parte química, la inconsciente. Totalmente. Sí. O sea, esa cosa bueno, que es que no hay que olvidar que aparte, o sea, somos humanos, pero somos animales, somos parte del reino animal. Así que dentro de nuestra racionalidad está esa parte interna que es la que un poco enciende la llama para ponerse creativo. Todo nos lleva a eso en realidad. Oye, o sea, oye Sabri, ¿y labiales con sabores? También. Imagínate ahí dar un besito con saborcito. Sí, también labiales con sabores. productos también que se pueden utilizar para las felaciones. le cambian el sabor, la experiencia, siento que probar productos en estas circunstancias para las mujeres que no se atreven es súper entretenido ya que cambia la experiencia. El que tenga un sabor más rico, quizá un olor distinto, ya te cambia la perspectiva de hacerlo, ¿cachai? Hay mujeres que no se atreven solo porque dicen, ay, no me gusta quizás el sabor, no me va a gustar, no sé qué. Entonces, es importante atreverse y probar productos que te lleven a tener una experiencia nueva y rica y disfrutarla, porque en realidad cuando tú lo disfrutas, te das cuenta que el otro lo disfruta más, ¿cachai? Personalmente, a mí me encanta ver cuando lo disfrutan. Porque uno está haciendo ¿Viste? Ahora hay que preguntarle a los hombres y a las chicas, ¿qué van a hacer esta noche? ¿Están anotando? Yo creo podría hacer un experimento, decir, si nos están escuchando chicas solamente y no saben que él nos escucha, o lo quieren sorprender, podría ser una buena forma, pero no solamente viéndolo desde el punto de vista solo sexual, de entregar, digamos, el placer, y convertirnos en unas felatrices, entre comillas. No. Sino, que por eso es importante que ambas partes lo disfruten. Po. Sí, es que sí, porque yo igual estoy pensando digo, y la felatriz, ¿y cuál es para nosotras? No, pero es parte del juego, pues hay que ir para allá y para acá. Complementar, bueno, no que solo sea eso. Pero espérate. Quiero saber dónde está el como equilibrar un poco la balanza. Quiero saber si es que alguna mujer se atreve a hacerlo, ya sea ahora, si nunca lo ha hecho, o si lo ha hecho y se ha dado cuenta, que nos cuente si es que existe algún nivel de dominio o de dominación a través de este compañero. ¿Me entienden o no? ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que explícalo de nuevo. Sí, pero no, ¿en qué entendió. Sentido? ¿En qué sentido? Sí, porque ¿en qué sentido? Con mucha información, no sé. Da un ejemplo. Claro. Para que no, hablo de la dominación en el sentido de lo que estamos hablando, de que ya tenemos un tema de empoderamiento. Es que lo que pasa es que hay en otros programas más adelante quiero hablar de la dominación en sí, sobre todo la dominación femenina. Como que tú... Pero... Si tú dices que usar un labial rojo sexual. Te hace sentir sí, más... Sí, estamos hablando de manera sexual. Más, en un personaje o sea, que más de dominación. Control. Que tú tengas el control. O sea, yo te complazco usando quizás el labial, pero yo mando y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Ah, claro. Pero Es una cosa entretenida que se me ocurre. Lo que pasa es que quiero sacarlos de la cuarentena, que no estén aburridos. Yo, por ejemplo, sigo en la comuna con cuarentena. Sigo encerrada. No tengo a nadie, pero sigo encerrada. Y la idea es que, obvio, los que pueden lo hagan. No, quiero dar un dato también. Esta semana subí harto el tema de las ventas. Que subieron harto las ventas, harto, sobre todo hombres. Porque fueron mayoría hombres, y que me encanta que los hombres me compren, porque compran mucho. O sea, nosotros a veces estamos como, ay, sí, este me gusta, este me queda bien, ¿cierto? Como, ya, no, ellos van y me compran 5 o 6, no sé si será para distintas mujeres, pero... Ridícula. Oye, es que... No, es oye, que... igual tengo un cliente que me compró 2 conjuntos iguales,
pero en distintas tallas. O sea, ¡ah! Juguetón. Chutín. Lo que pasa es que yo... acusado. Ahora, a veces digo como, ahí está el nombre de Victoria's Secret. ¿Y por qué el Secret? Porque en realidad uno se entera de muchas cosas gracias al... a que trabajo a la lencería. En esto. Y que se ha dado una cosa bien entretenida porque, aparte que me bueno, obviamente yo nunca revelo información, no hay nombres ni nada, pero sí cuento anécdotas o cosas que sean entretenidas. Y, bueno, más que nada quería decir eso, de que aumentó harto la venta de lencería, lo que implica, que significa que ya, pongamos que hay parejas que se están odiando porque están viviendo juntas todo el día encerradas en la misma casa, versus otras que lo encontraron en el lado positivo o le pusieron ganas, porque a lo mejor no claro. se soportaban, pero dijeron de alguna forma tenemos que soportarnos. Así que veamos qué sucede. Veamos qué sucede. O se enamoraron más. No Exacto. necesariamente tienen que haber pasado por un lado negativo. Es muy importante dejar eso en claro, de que todas estas cosas que nosotros también comentábamos, y qué sé yo, también hay un nivel de confianza, queremos gatillar eso, de que haya más parejas felices, de que haya que nazca el amor, que se potencie, o sea, potencie la pasión, y son, no sé, yo o sea, igual, imagínate estar en cuarentena, hay rutinas que uno no está acostumbrado, como por ejemplo, no sé, la gente que está con su pareja en la misma casa, o sea, igual rico tú estar trabajando y de repente que pase tu churro ahí, no sé, en calzoncillo. Ahí sí, bien vino, recién duchado ahí con la barba arreglada, igual, ¿o no? Es que, por favor, necesitamos tips. O sea, ¿viste? Es injusto que una nomás se anda arreglando. Imagínate, el hombre está trabajando ahí en su computador, bien aburrido, fome, viendo un informe, y mira para el lado, y está uno ahí, bien glamorosa, con su maquillaje ahí, su vestido. Maravilloso. Sí, oye, a mí me encanta hacer esas cosas, sobre todo molestosa, sobre todo si sé que está en la reunión reunión por Zoom, mi amor. Estoy hablando con mi jefe y el equipo y la cuestión, te juro, yo me paso por atrás del celular. Qué pesa. Solo con el aire rojo. No. Oye, ya. Oye, está entretenido el tema, ¿cierto? Ay, sí, me encanta. Yo estoy súper entretenido. Estoy viendo que acá hay varios comentarios entretenidos. Cuéntanos. A ver, mira. Dice, bueno, sale acá, nombran a Freud. También sale el tema de la felación con el cunilingus, que cunilingus es el hacia nosotras. Dice, en el porno de hoy le llaman bukake. No sé qué es el bukake. Vamos a usar el comodín de internet. ¿Qué es el bukake? ¿Qué es bukake? Ya. Vamos a ver. Dice que tampoco cree lo de las feromonas. Pero ¿por qué si la feromona no? Pero mira, eso es lo que también hablábamos, pero igual ahí lo explicamos, de que no es algo, es que igual creo que le da un sentido a este medio morbo el decir que tiene feromona y te prende de alguna manera obligada, como que te pone predisposición psicológica, mental. Claro. Mi parte de verlo, porque es verdad, se habla de que no, como crees, no sé. Creas, yo creo que te tienes que creer en eso para que te funcione. Sí. Quizás al aplicar tu labial, ponte rojo con feromonas, imagínate cómo te sientes, así como con una actitud ya distinta, porque ya estás predispuesta a que eso va a funcionar. Exacto. ¿Cachai? Entonces, es la idea, importante. La idea es que sea siempre con la predisposición de que va a funcionar, no pensando que las cosas son mágicas y funcionan solas, sino que también uno tiene que combinarlo con actitud, con... personalidad, con jugueteo, no sé, nada es porque sí, ¿cachai? Entonces hay que poner de tu parte igual, no es mágico, como todo en la vida. Es que hay que poner de su parte, po. Hay que estar ahí, haciendo ponerle cariño, hacerlo con intención, todo con cariño, todo con intención. Lo mismo, es que yo creo que vamos a ahondar harto de esos temas en este programa. No sí, en este, sino que en todos los capítulos sucesivos.
Porque así una es. De las cosas que quiero explicar y que me gustaría que toquemos mucho es también de como mandar esas raíces psicológicas, ¿cachai? Como de mandarle justo a la neurona ese golpe de... ¿cachai? No de lo tan evidente, no de lo tan clásico, no de lo... sino que hay palabras, hay cosas, hay gestos, ahí está la intención. La intención, claro, yo creo que es súper, súper, súper importante a la hora de disfrutarlo, a la hora de, bueno, de disfrutarse mutuamente, ya sea de uno mismo, hacia la pareja, hacia uno mismo, solo, también. Claro. ¿Qué sé, obvio, yo? ¿Sí? ¿Cómo te acuerdas? Me dicen por interno, mis espectadoras me están respondiendo que es bukake. Sí, pero no sé, oye, si acá lo puedo decir en este horario. O sea, es que no estamos diciendo las cosas que como son, ¿no? Pues claro. Es como es cuando varios hombres se turnan para eyacular sobre una mujer. Ah, como lo de Cleopatra. Exacto. Sí. Como... Acá también me sale el tema de, claro, de que la misma persona que habló del bukake puede ser mujer o hombre. O sea, como cuando varios se turnan para eyacular sobre alguien. ¿Será bukake? Quizás bukake. No, bukake. No, y que... ¿Qué será? ¿De dónde sale el nombre bukake? O bukake, tampoco. Y acá el mismo amigo que nos explica, que nos cuenta la práctica que hacía Cleopatra. Mira, como... Cleopatra era, claro, de tomar el semen en esta copa también. Entonces, claro, no solamente... Sí. O sea, estamos hablando de que al final es el acto de eyacular varios hombres encima de algo. Alguien. Bueno, hay un dato chistoso. Hay un dato chistoso que dice, en Japón... No obstante, con este nombre se designa la comida que consta del vertido de caldo caliente sobre los fideos. Mira. Así que... soy un fettuccini. Un ravioli. Claro. Hoy día me siento como un ñoqui, ¿no? Oye, y esa canción que dice entonces, oye, mi cuerpo pide salsa. Ahora entiendo todo. No. Ya. Oye, creo que ya es hora de que. Ojo, chiquillo, igual cuando les digan qué vamos a comer hoy. Y si les dicen fettuccini, ravioli, gnocchi, todo eso, ojo ahí. Porque son, puede ser bukake. Claro, ahora la moda es, ya no te invito a ver Netflix. No, pero es que, a comer bukake. Espérate, es que igual es torcido porque es como de varios. A ver. Buen punto. Control. Ya. Control. Volvamos. Me van a echar de la radio. No, si era nada. Oye, nos extendimos harto en el tema, pero sí, así que lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y ahora sí le quiero dar un ratito a la Nati que nos cuente, porque la Nati es una tremenda emprendedora. La Nas, aparte, una. Ah, hola, Nas. Que yo misma dije Natalina, tiene varios nombres. Es una tremenda emprendedora, se atrevió también a venir con nosotros acá a hablar estas cosas, buscar que más. Y bueno, que también quiero que nos cuente un poco, porque el tema del maquillaje, ¿te acuerdas que hablábamos del tema de las novias y cómo influía también? No solamente era el maquillaje, sino que también están las uñas y demás. Y acá, ¿para qué pasa el dato a los cabros? Sí, es que mira, en el fondo, el maquillaje para mí, más que usarlo como para inventar a alguien que no soy, el maquillaje tiene que ayudarte a resaltar tus facciones que más te gustan, tus facciones más bonitas, y a través de eso, trabajar contigo tu autoseguridad. Entonces, cada ocasión
tiene un maquillaje distinto. Por ejemplo, las novias tienen que sentirse radiantes, tienen que sentirse hermosas, glamurosas, delicadas. Entonces es un maquillaje específico para ellas, donde se resaltan las facciones que más les gusta, donde la piel es el tema más importante, tiene que ser radiante. Oye, me hiciste tener una duda. Bueno, obviamente están las novias que van a un matrimonio por civil, que no sé si es tan común que se use, o sea, esa cierta preparación, o el obviamente el matrimonio que ya es como por la iglesia y qué sé yo. Ahí me vino una duda, ¿se utiliza en el maquillaje de novias, por ejemplo, el color rojo? Sí, hay novias que usan rojo, es menos convencional, pero cada vez se está usando más. Como, depende mucho del tipo de novia, si es una novia muy religiosa, si es que es una novia, por ejemplo, hay matrimonios que hacen solo civil y no hacen la ceremonia religiosa. ¿Tipo? Entonces ahí también permite jugar más, porque también cuando es la relación en el fondo con la iglesia, ya hay como un protocolo, un prototipo, claro. Entonces, ahí hay como más. Pero al final la novia es la que decide. Si la novia tiene la personalidad, obvio, es que igual hay cosas que son así, digamos, como clásicas. Y estábamos diciendo recién que el rojo igual era como un color satanizado. Mira, ahí estamos viendo quizás estoy un poco atrasada, pero ahí estamos viendo algunas imágenes de los maquillajes que tú has realizado. Así que está hermoso, hermoso tu trabajo. Muchas gracias. Y la Nati también está ahora con problemas, por si después la pueden recomendar, ayudar y todo, porque aparte seca, simpática, ya la conocen. abrió hace muy poquito su salón, y ahora con el tema de la cuarentena, todo, coronavirus, bla, 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 no ha podido trabajar, po. Y también ha sido un momento complicado por el tema de que tenés que seguir pagando el arriendo, y etcétera, así que también un aplauso, de hecho, a esa emprendedora, sobre todo en este día. Hermosa, la Nati. Ay, gracias. Sí. Son muy lindas. Así que muchas gracias. Ya estamos terminando. Y para terminar, quiero cantarle cumpleaños feliz a la Sabri. Ay, gracias. La Sabri, el último cumpleaños. Sí. Quiero darle un mini mensaje antes. Quiero darle un mini mensaje a las mujeres. Por favor, atrévanse a maquillarse. Como uno se ve por fuera, refleja mucho la actitud con la que uno enfrenta la vida. Entonces, si uno se siente bonita por fuera, uno se va sintiendo bonita por dentro. Eso es lo más importante. No tienes que ser así, usar un labial rojo si no te gusta, pero date amor, ¿cachai? Y hay distintos tipos. Puedes maquillarte para jugar con tu pareja, puedes maquillarte porque es una presentación y necesitas sentirte empoderada, puedes maquillarte porque estás triste y quieres animarte, muchas de esas cosas. Entonces, por favor, tienen que aprender a darse amor y a buscar las cosas que les gustan. Entonces, ahora sí, le vamos a cantar feliz cumpleaños a Sabri. Sí. Oye, espérate. ¿Tu padre? Oye, porque es verdad, es verdad. Es que escucha. Por eso, gracias por el saludo. Ya, ¡cumpleaños, feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! Y lávese las manos cantando cumpleaños feliz para Sabri hoy día. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, Sabri! ¡Que lo cumpla feliz! Sí. Gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias por la oportunidad, lo pasé. Súper. Me pasa increíble. Sí. Mira, es una pena, pero tenemos que cortar ya y como que se... igual quedan muchas cosas. Quedaron muchas cosas, pero seguiremos. Pero seguiremos. Y seguiremos informándole, dándole idea, proponiéndole cosas, que sean creativos, que aprovechen, que sean libres, que disfruten, ¿cierto? Es así nuestro gran mensaje. Así que eso, sí. Hemos terminado este capítulo de hoy. Ahora voy a celebrar. Besos, saludos, a celebrar, sí. Por favor, no. Ya, la casita con la familia. Sí, cuarentena. Y una videollamada por ahí, puede haber.
Sí. Sí, obvio. Yo creo que podríamos hacer una transmisión quizás, porque hay varias cosas que depende. Si la audiencia lo pide, nosotros lo hacemos. Así que dependemos de ustedes. Ya tú sabes. Así que eso. Estamos aquí en Chic and Work y hemos terminado este sexto programa a través de Radio Lab, que me permite hablar estas cosas y ser libre. Y, me encanta. Gracias, Radio Lab. Radio Lab, lo sí, máximo. Gracias. Así que sigan Radio Lab. Tremenda radio. Sí, se van a estar informando constantemente porque siempre mis colegas de los otros programas y qué sé yo, tienen tremendo invitado. Somos todos así motivados, creativos. Aparte pueden ayudar a su emprendimiento y pueden ayudar a los emprendedores si es que ustedes no emprenden. Así que ese es el espíritu. ¡Feliz día del emprendimiento! ¡Feliz cumpleaños, Sabri! Y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.